Bien, listo ya nuestro compañero Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Y sin duda estamos en el caso mexicano atravesando una coyuntura crítica que ha, digamos, tenido muchas secuelas apenas a 2 años de distancia de iniciado el gobierno del presidente López Obrador, precisamente porque cuando veíamos todas esas promesas de democratización en el año 2018, en México y en cualquier país es verdad que ocurren estas circunstancias, pero que se ha ahondado, no hay duda en el caso mexicano, es que un régimen político se supone que una vez que logra estabilizar el Estado, va a superar el conflicto, cuando justamente la política nos dice que es lo contrario lo que ocurre. La política es un estado permanente de conflicto y permitirá sobre todo el crecimiento y también desarrollo económico si logra reducir ese margen de conflicto. El punto, digamos, al que estamos hoy asistiendo ante la falta de resultados del sistema político mexicano, se supone también en un contexto democrático, surge naturalmente el descontento, la crisis de legitimidad gubernamental, la falta de confianza, hay que decirlo, en las instituciones públicas y una, digamos, exigencia cada vez mayor de sectores que reclaman atención, respaldo del Estado para poder desarrollarse en lo económico. La promesa de que la democracia resolvería los problemas de la desigualdad, de la pobreza, ha decepcionado a ciudadanos concretos que conciben a la democracia como ahora como un problema. Y lo cierto es que la legitimidad también es de carácter, como decimos, no solo en la literatura, también en la práctica, de carácter dual, porque hay formas de gobierno presidenciales y también que no lo son, pero que sufren este conflicto, aunque claro, en menor intensidad, porque se supone que la institución democráticamente legítima en el nivel nacional de un sistema político, en torno de todas las digamos, los componentes del Congreso, la rama judicial, cada uno reclama para sí mismo el ejercicio legítimo del poder una vez que ya están instalados. Se trata, por ejemplo, de enmendar una desventaja de un sistema como el nuestro, un sistema presidencial que se propone. Digamos, la clave es definir métodos y también en los poderes de elección de los poderes del gobierno. Es decir, que logre, en otras palabras, bajarse el nivel del conflicto entre los poderes, cosa que en el caso mexicano no ha sido posible. Lo que es peor, se ha ahondado justo por las reclamaciones que hace cada mañana el presidente a sus otras dos ramas colaterales y intentando también poniéndose por encima de ellas. Otro aspecto que me parece notable a destacar es el que la rigidez que tenemos en nuestro sistema mexicano presidencial, porque nos otorga o nos pone los periodos fijos del mandato, lo pone, digamos, en serias desventajas, como la posibilidad de retirar del cargo a presidentes que o son ineptos o son impopulares, sin que el sistema se quiebre, que ese es un reto monumental en cualquier presidencialismo, no solo el nuestro. En muchos países es constitucionalmente imposible, como en el caso que nosotros tenemos en nuestro arreglo constitucional. Y también hay que decir que a pesar del riesgo potencial que encierra una reelección, puede ser permitida cuando haya, por ejemplo, instituciones confiables, elecciones legítimas, que no permitan la manipulación de los funcionarios públicos. Y de ese modo, el argumento de la flexibilidad de reemplazar a los gabinetes en los sistemas que son distintos al presidencial podría funcionar. Lo que también es una diferencia importante, me parece, es que al caso del presidencialismo le ponen todas las facultades, pero también todos los problemas. Y la democracia es vista por eso mismo justamente como un problema central, donde la particularidad de que su beneficiario principal está dedicado a desmantelarlo, a todo el sistema político en su conjunto, y personalizar por tanto la vida pública nacional, incluso haciendo a un lado a sus actores, en el caso concreto a todas las reglas del juego. Y lo cierto es que la coyuntura crítica hoy nos marca un conflicto que tiene muchos derroteros. Algunos de los más notables de las coyunturas políticas que hemos observado más recientes son la compraventa del gas natural a México, que trasciende desde luego a cualquier presidente mexicano, la decisión de la rama judicial en nuestro país para ponerle punto final, por lo menos en los tramos de una obra insignia, el Tren Maya en el caso de Yucatán,
la, digamos, desesperación por el sistema nacional de vacunación que no ha querido restaurarse y que se está poniendo por encima de toda la improvisación. Es decir, en suma, el equilibrio al interior debe ser el problema a resolver. El problema al interior será que nosotros lo podamos resolver con elecciones. Al exterior será la realidad, porque precisamente nuestros asociados, nuestros acuerdos internacionales deben honrarse, que es el caso también más reciente con la electricidad. Debemos hacer, digamos, honor a los dos sentidos, hacer, digamos, honrar la perspectiva regional, pero sobre todo los pactos que México ha firmado para llamarse justamente un país con democracia, no como un problema, sino como una solución, Teodoro.